Y ahora continuamos hablando sobre la nueva ley de salud mental con la doctora Virginia López Casariego. Virginia, sos integrante del equipo del Fórum ADD, entonces se me ocurre que como pediatra, sanitarista, más allá de la ley, tenés un acercamiento con un pensamiento. Sí, la verdad que para mí es un honor, es una alegría cuando me invitaron a participar del Fórum ADD y... digamos, la idea del fórum, la propuesta del fórum, es poder cuestionar las etiquetas medicalizadoras de los niños y poder abordar esto desde distintas profesiones, de distintas disciplinas. Porque entendemos que cada uno de nosotros podemos hacer un aporte y además hay algún momento en que somos consultados especialmente, o el pediatra, o el psicólogo, o el neurólogo. Muchos de estos niños y niñas consultan inicialmente con un pediatra. Es una consulta bastante frecuente, la consulta porque el hijo tiene problemas en la escuela, tiene problemas de conducta o problemas de aprendizaje, y esta consulta en muchos casos circula desde la escuela hacia el pediatra. Y en este rol que tenemos los pediatras, nos parece fundamental poder dar una escucha, poder escuchar lo que esta mamá nos está planteando y poder ver de qué manera acompañar ese momento, de qué manera intervenir o qué otra intervención es necesaria, si hace falta que trabajemos con la escuela, que hablemos con la maestra, que podamos revisar alguna de estas cuestiones, ¿sí? Lo mejor es que consultemos con otro profesional del equipo y que intervenga el psicólogo en ese caso, o que intervenga el psiquiatra, o hacer una consulta con el neurólogo. Muchas veces somos consultados en estas situaciones. Ahora, lo que también es llamativo, yo he participado en una investigación sobre medicalización de la infancia que coordinó Silvia Faraone, y en esta investigación lo que veíamos es que últimamente de las escuelas, cuando notaban un chico con determinado problema, en lugar de sugerirle la consulta al pediatra, directamente le sugerían la consulta al neurólogo. Esto también lo hemos visto, que es bastante frecuente, porque dentro del ámbito de lo pediátrico no hay un consenso tan importante sobre medicar a los chicos. En realidad, en el ámbito de la pediatría esto está bastante discutido. Entonces, cuando hay un pensamiento, porque digo, tampoco es que uno culpabiliza a la docente está ante, tal cual, con 40 chicos y quiere lo mejor para esos chicos y piensa legítimamente que lo mejor para ese chico es que lo trate un neurólogo y que le va a dar una medicación con la cual se van a resolver estos problemas. Y entonces esto también ocurre, que hay muchas situaciones que no recibimos como pediatras, en algunos casos, porque también, a ver, la formación en salud mental en general de los médicos, incluyendo a los pediatras, ha ido disminuyendo con el correr de los años. Una mamá que viene preocupada por su hijo, lo peor que puede escuchar es, bueno, esto no es nada, esto no tiene importancia. Para esta mamá tiene importancia que su chico esté... que no esté jugando en el recreo con los demás compañeros. Para la mamá es importante, lo cual no quiere decir necesariamente que eso sea una enfermedad, que eso tenga gravedad, digamos, o que necesite un medicamento, pero descalificar o subestimar lo que la mamá nos dice, o lo que el padre, o lo que esta familia está, o esta docente está viendo durante muchas horas por día, son cuestiones que... favorecen después la llegada de tratamientos mágicos salvadores en tantas... Eso te iba a preguntar, reuniones. Desde tu consultorio, ¿vos ves que los papás cuando le ponen un rótulo es como que se van más tranquilos con un medicamento y un rótulo? A ver, hay algunas situaciones en las que sí. Porque, digo, uno hay que pensar también cómo esto fue previamente. Durante muchos años, todos los problemas que tenían los chicos eran culpa de los padres y fundamentalmente de la madre. Había una situación, bueno, su chico tiene problemas, bueno, señora, algo habrá hecho, o no le presta la suficiente atención, o no están suficientemente dedicados. Entonces, digamos,
en esta cuestión de culpabilización de los padres, que encima que están con un chico que... Angustiados. Están angustiados. El chico está sufriendo. Los padres están angustiados y alguien viene y les dice encima que la culpa la tiene la madre. Entonces, frente a eso, el diagnóstico de que algo es biológico y que ellos no tienen nada que ver, produce un alivio enorme. Ahora, también es cierto que con el transcurrir del tiempo, estas mismas familias muchas veces se cuestionan esto y pueden pensarlo desde otro lugar. Porque un lugar para pensar estas cuestiones es decir, bueno, lo que le pasa a los chicos tenemos responsabilidades los adultos, que es distinto a estar señalando con el dedo culpas, digamos, exacto. Es muy distinto. Sí. Es muy distinto pensar, porque si tenemos una responsabilidad, también podemos hacer cosas. Exacto. Si no tenemos ninguna responsabilidad, la verdad es que nos queda muy afuera. Claro, ¿no? Si tenemos culpa, ni que hablemos, ¿no? Y si tenemos culpa, digo, la verdad es que me parece que es un señalamiento que desde salud hace sí. mucho mal. A mí en lo personal es una palabra que no me gusta y la descarto del diccionario. Pero es muy frecuente en el ámbito médico y también fue durante un tiempo bastante frecuente en el ámbito psicológico. Si algo le pasa a un chico, la culpa es no solamente de los padres, es de la mamá. Y esto no ayudó. Los vamos a dejar pensando, ya volvemos. ¿Cómo no?